Hola chicos, mi nombre es Katherine y la historia que les voy a contar ahora es una historia común. Tuve una buena relación con Axel, maravillosa, con el cual aún estoy casada, maravillosa en lo que cabe. En uno de los peores momentos de mi vida, conocí a Axel, un hombre atento y que al verme en mi tristeza me acompañó y me hizo sonreír. Fue la mejor plática de mi vida. A medida que nuestra historia avanzaba, la relación tomaba una confianza aún más fuerte. Él era todo lo que necesitaba en mi vida. No pasaron muchos años para casarnos. De hecho, fueron exactamente 2 años después de la plática de aquel café. Todo era maravilloso. Yo quería tener hijos a su lado, pero de pronto ya no fue así. Yo no fui lo mejor para él y todo se tornó diferente. Su actitud lo decía mucho. Vaya, mi amor, aquí está tu café. Que lo disfrutes. ¿Te pasa algo? Mira, ya van días que te noto algo raro. ¿Pasa algo? ¿Tengo que saber algo? Ya, amor. ¿Por qué no te dedicas a hacer tus cosas y me dejas tranquilo? ¿Querés que te agradezca por el café? Gracias, Katherine. No sabía por qué había cambiado tanto. Mi relación se está viendo por la borda. Y es que cuando las cosas no van como tú quieres, es porque algo no sabes. Y yo tomé la peor decisión. Por falta de amor, busqué un amante. Y ahí pasó lo que jamás imaginé. Martín. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Tenía bastante no verte, vos. Así es. Mira, se me ocurre algo. ¿Qué pasó? ¿Qué te parece si nos vamos a echar unas heladas para recordar viejos tiempos? Está bueno, ¿qué onda? Démosle. Está volado. Mi amor, ¿te llegué? ¿Llegaste más temprano? Sí. Es que se canceló la junta. Perfecto. Siéntate, la cena ya está lista. ¿Qué clase de carne es? No sé, no la logro reconocer. Me siento rara. Creo que se llama Martín. ¿Qué pasa? No crees más. Hay mucho más de donde vino ese. Mucho más. No podía creer. Me estaba comiendo el cuerpo sin vida de mi amante. Y lo peor, que la persona que yo amaba se había convertido en un psicópata, en un asesino, alguien que yo no conocía. Lo miraba y pensaba, yo seré su próxima víctima. En el momento que fui a vomitar al baño, aproveché para llamar a la policía y ellos se lo llevaron.
Cuando creí que las cosas malas habían desaparecido de mi vida, me di cuenta que no. Que aún le faltaba la cereza al pastel. El pobre Axel tenía una condena que cumplir en la cárcel y yo aún estoy casada con él. Comprendo que todo eso sucedió por mi culpa, por mi decisión de casarme con una persona que aún no conocía bien y, para el colmo, engañarla. ¿Creen que hice lo correcto? Denunciar a mi esposo me dio la seguridad que necesitaba, pero me quitó a la persona que yo tanto amé y que no aprendí a conocer bien. Déjenmelo saber en sus comentarios. Los leo.